Toma. No me gusta. Ay, sí, mira qué lindo color. Mi nombre es Néstor César Mancini, nací en Saladillo, provincia de Buenos Aires. Mis padres, mi padre mejor dicho, tenía peluquería en Del Carril, un pueblo pegadito a Saladillo. Luego mis padres se trasladaron a Saladillo, él siguió compró una peluquería en Saladillo. Y bueno, y empecé a ir al colegio número 18. Me llamaba una maestra, me llamaba otra. Y había noches que a lo mejor en 5 números del colegio actuaba yo, ¿no? Porque decía, no, Mancini tiene condiciones para que me haga esto, o Néstor tiene condiciones para que me haga aquello. Y bueno, y me empezaron a despertar el gustito ese del actor, esas ganas. Y ahí empecé, como quien dice, a pensar, ay, cómo me gustaría un día trabajar en un teatro vocacional. En Saladillo en ese momento no había teatros vocacionales, había un señor que de vez en cuando hacía alguna obra, que era el señor Justo Idoeta y el señor Goñi. Iba a ver las obras que ellos representaban y me iba enganchando. En marzo de este año, Marisa me llama para ver si queríamos. Ellos tenían interés de formar un grupo de teatro en la Sociedad Española. Y bueno, les dije que contaran conmigo, que yo iba a colaborar en todo lo que podía. Y ahí empecé con nueva gente, o sea que vuelvo por tercera vez a Saladillo a formar otro grupo. Pienso que ya es la última etapa de mi vida en esto, porque si no voy a tener que ir con algún bastoncito a dirigir a los chicos. Thank you.
Esta es una torre de Babel que me pidieron para un espectáculo que va a haber en octubre y va a versar ese espectáculo sobre la diversidad sexual y sobre la diversidad social. Y al final, así como el hombre construyó la escultura, al final la escultura se va a romper y se le va a entregar un pedazo a cada uno de los espectadores. Yo me llamo Jorge Massa, soy médico artista. Procesando a un hombre, se llama. Toda mi vida estuve intentando unir las dos profesiones, la medicina, que es el arte de curar, y el arte. Y bueno, después de un tiempo creo que lo logré, porque al meterme en la medicina desde el punto de vista de la estética, también es arte, ¿no? Entonces, bueno, uní las dos cosas que siempre fui, médico y artista. Mi madre tenía 6 hijos y a ella le gustaban mucho las manualidades. Acá no existía la televisión, no existía nada, entonces nos agarraba, nos ponía en una mesa muy grande, recuerdo, y nos daba cosas, objetos, cartón, plasticola, y todos mis hermanos hacen cosas con las manos. Estos dos cuadros son un homenaje a los desaparecidos. Es madera tallada, es vidrio. Bueno, es todo lo que yo sé hacer en una sola obra, digamos, ¿no? La lámpara es Eva Perón y tiene el vientre así abultado por, ya sabemos, por lo que murió, ¿no? Por cáncer de útero. Y bueno, esa es la causa por la cual así está perforada por la sociedad, por el amor y por todas sus convicciones y sus cosas, pues está perforada en la parte del tórax. También tiene una sola mama porque no tenía una cosa maternal. Tenía una cosa maternal hacia la patria, pero no hacia un hijo propio, o lo consideraba así yo, es lo que yo veo. Yo lo que creo que la vida es un gran escenario. Soy Silvia De Marco. Soy comerciante, vendo motos, me dedico más que nada a la parte documentación, no tanto a la venta. Soy mamá, soy esposa, y nada, me dedico a eso y bueno, al teatro, que es lo que más me gusta en este momento. Vení acá, no puedo. Este es mi grupo de trabajo. Ni otros chicos, como yo digo. Pero bueno, es algo que siempre me gustó y nunca había podido hacerlo. O no me sentía segura para hacerlo. Ahora no es que me sienta segura, pero bueno, los años te dan un poco más de coraje para ciertas cosas. ¿Te portás bien porque te voy a... No. Y con mi hijo, que no sé dónde se metió en este momento. Porque si no las puedo, no, pero de verdad, me parece una falta de respeto que hace. Creo que desde que empecé el año que estoy viendo mi camarín y todavía no me lo traen. Todavía no trajeron los albañiles, disculpame. Bueno, pero no me quieran cambiar de tema porque yo estoy pidiendo mi camarín. Un día 10 de abril de 1953. Nos reunimos en la casa de una señora de Tordó, mamá de una de las actrices de Nomi Tordó, que luego esta chica se casó y se fue a vivir a París y allá tuvo un accidente y falleció. Y la primera obra la dimos en el Teatro Español de Saladillo el 1 de julio de ese año. Llenamos, te digo, totalmente la sala. Se tuvieron que ir a buscar sillas en las confiterías para poner en los pasillos. Fue un éxito bárbaro con la obra. Yo trataba de que obra se estrenaba acá en Buenos Aires y conseguía los libretos
y viajaba otra vez a Saladillo para llevar los libros. Calculá que el grupo duró 17 años. Y hacía una voz en off. En Saladillo se había creado un nuevo grupo de teatro que dirigía un señor Dariens, en el teatro, en el cine parroquial, que ya no era más cine, se hizo el teatro La Comedia. Y bueno, una parte del grupo La Comedia se separó, formaron un grupo aparte y se formó el Taller de Teatro Contemporáneo. Y me hablaron si por intermedio de Cultura de Saladillo yo no quería viajar. Y bueno, empecé a viajar toda la semana. Y en ese momento en Buenos Aires había sido la explosión del teatro abierto. Que se estrenaban horas. En a todas horas del día había distintos espectáculos. Y empecé a llevar las obras de teatro abierto, le hicimos en Saladillo. No lo ibas a invertir a eso. Buenas tardes. ¿Cómo están? Mira, después se hace la panzada con todos nosotros. Exacto, él filma nomás. Él filma. ¿Cómo te va, María? ¿Cómo le va a usted? ¿Qué? ¿Vos querés María Sol? Este es el primer grupo de Teatro Horizonte que te decíamos. Que fue en el parroquial. Que fue en el teatro parroquial. Uh-huh. ¿Ves? Acá, este señor es Eduardo Ceballos, el que construyó el teatro La Comedia. Este es Miguel Jiménez, que es el primer director que tuvo el grupo de teatro Elías Alipi. Y eso es antes, del 30 y pico. Por favor, los años. Que se ven los ladrillos. Estamos acá con Leticia Andreazzi, la negra, como le decimos todos. Negra, ¿cuál es la fecha de tu cumpleaños? El 7 de julio, nací el 7 de julio de 1914. ¿Y tu nombre es Leticia? Leticia Andreazzi, nada más. El nombre de mi abuela. ¿Siempre viviste aquí en Saladillo? Siempre en Saladillo. ¿Cómo fue que llegaste a hacer teatro? ¿Cómo se te ocurrió hacer teatro? ¿A mí? Sí. Por él. Yo era el culpable de todo. Claro. Yo iba casa por casa. Porque él buscaba chicas grandes, chicas jóvenes, y yo me entusiasmé. Aparte que lo conocemos de añares, de toda una vida. Entonces, la que me acompañaba y me ayudaba era mi mamá, porque me hacía salir por una puerta que no se enterara mi padre, porque él era medio sargentón, un italiano de esos que... Bueno, entonces yo me iba a ensayar y después le golpeaba la puerta y me abría donde Pepe tenía la peluquería, ¿te acuerdas? Claro. No entraba por el zaguán. Porque era como una novedad, viste, que gente del pueblo se dedicara a hacer teatro. Prácticamente ella me conoce de la panza de mi mamá. En la misma manzana vivíamos. Claro, vivíamos todos en la misma manzana. Yo tenía mucho, pero con la... ¿Qué hiciste con todo? Pero con la mudanza. Y fotos. Con la mudanza y con que tuve que rematar todo lo de mi casa. Claro. Porque me tenía que ir de claro, la casa, las cosas que perdí. Claro. Y a los 32 años empecé con la política. Y trabajé mucho. A dos intendentes trabajé para que llegaran a intendente, que fue Lizalde y Delía. Estuve empleada en la terminal y después vino la revolución.
tuve que ir a firmar en la municipalidad, qué sé yo, y me dejaron cesante. Y de ahí ya me quedé en casa y el oficio mío era modista. Te has empeñado a hacer teatro, porque la hija vive acá al lado y somos muy amigas. Entonces me dice, yo tengo miedo de papá por la edad, que hace los viajes, que viene. Y le digo, vos déjalo, mientras él pueda, él va a hacer lo que le gusta. Y bueno, el otro día estuvimos conversando abajo, sentaditos ahí, estuvimos como 2 horas. Viste, yo voy a decir lo mismo que decía Sandrini. Mientras el cuerpo aguante. Sí. Y y bueno, así va pasando mis días. Acá hago todo lo que puedo. Si tengo que cocinar, cocino. Si hago las camas, plancho. Bajo, subo la escalera. En fin, ahora estoy como, qué sé yo. Hago lo que puedo. Lo demás se compra hecho, como dice el refrán. Mi nombre es Alejandro Cercic y tengo 42 años. Hace 15 años que vivo acá en Saladillo. Trabajo en la municipalidad en el horario de la mañana, lunes a viernes, y después todo el resto del día soy artesano, junto con mi mujer. Bueno, hacemos artesanías en hilo y alambre. Y además de esto, me gusta mucho el teatro. Aparte de la música, que también soy músico, eso no te lo conté. Sí, sí, soy un guitarrista frustrado por no laburar de guitarrista, pero digamos, toco la guitarra por ahí, me junto con alguna gente y nos ponemos a hacer música. Mi señora es profesora de piano y yo la acompaño con la guitarra. Claro, dedicarse al teatro, uno cuando dice dedicarse al teatro, capaz que piensa de que dedicarse es trabajar de eso. Yo en realidad no trabajo de esto, de hecho tengo otros trabajos. Yo con el teatro no gano un mango, ni creo que nunca vamos a ganar un mango. Pero realmente sí, se lo dedico. Creo que le dedico más tiempo al teatro que a cualquier otra actividad que me deja, que me da el sustento, digamos. Me dedico mucho tiempo del día a leer guiones de obras que tal vez nunca haga o que no esté preparando ni nada, pero voy pensando que uno de los personajes soy yo y me lo imagino en la cabeza como que estoy yo hablando con otro tipo que es otro personaje, pero ya me lo imagino como que es Lucho, como que es Néstor o como que es otra persona de mis compañeros de teatro que lo conozco. Yo creo que actuar es como jugar y eso es una cosa de la que nunca tendríamos que dejar de hacer, de jugar. Cuarteto. Te va la música, mamá. ¿Yo quería música? La música. No, soy Carlos Mancinelli. Nací en La Campana, en el campo. Vivo actualmente. Estoy allá un tiempo, dos o tres días en el campo, dos o tres días en el pueblo, y así alterno. Los días que tengo ensayo, tanto sea en teatro como en otras cosas que estoy haciendo, como el coro, por ejemplo, la agrupación coral. Entonces, obviamente me tengo que venir a Saladillo. Bueno, es una historia que siempre la tenía pendiente, porque de chiquito estaba siempre con las novelas de la radio, las radio que se escuchaba. En aquel tiempo escuchábamos en el campo, escuchábamos las novelas de Héctor Miranda, de no sé si vos te acordás, de Difícil. Y venían a los teatros, venían de gira, y los veníamos a ver
con mi viejo, en el sulky, en camioneta, como se podía. Sentir que uno está ahí arriba y que te está mirando un público y que uno lo puede plasmar, en lo que uno quiere hacer, es emocionante. Pero más o menos en el 32 tomó la explotación de las salas mi padre. Y entonces ahí yo me hice con el cine. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo te va? Muy bien. ¡Pablo! ¿Lo estaba esperando? Claro. Sí. ¿Sos vos? La señora de... Del ex empresario. Ex empresario. Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Estás acá comiendo, el pobre? Bueno, pase. Los norteamericanos en esas épocas hacían cine, pero lo vestían siempre bien. Los cowboys salían que brillaban las pistolas y todas las cosas que tenían encima, le pegaban un sillazo en la cabeza y ni se abollaba el sombrero. Pero era una época de un muy buen cine, aparte muy buen cine. El cine después del 44-45 quedó, el cura había hecho, se había enojado con los que estaban acá en ese momento y había hecho de la iglesia vieja, había hecho el cine parroquial. Y después, en el 45, se quedó con los tres. Entonces, puso a un hermano de él para que ministrara, ¿no? Después al cura lo sacaron de acá, lo mandaron no sé a dónde, y el hermano quedó manejando los cines, y lo amparó la ley de alquileres. Con el asunto del amparo de la ley de alquileres estuvo 20 años con los cines. Nunca le dio mayor pelota. Son muy ricas, ¿eh? En 64 arrancamos con mi primo con la explotación de los cines. Yo fui a los primeros 3 años, yo ya tenía todavía la fábrica de pasta, el tío. Sí. Y los cines, las dos cosas. Y esas las tuve 3 años, las dos cosas. Pero ya después vendí aquello y me dediqué solamente al cine. Era nuestro negocio. Claro. Así que íbamos a buscar de dar películas que nos diera buena recaudación. Hubo oportunidades que había gente que dice, no das películas de Fellini, no das películas, no hay ningún problema. Quieren una película de Fellini, ustedes tienen una película de Fellini todas las semanas si quieren. O una vez al mes, como ustedes quieran. Me eligen un día de la semana y yo se lo doy y dan la película. Pero eso sí, ni domingo ni sábado. Un día de semana. Se juntan 20, 30 para verla. Y me pagan a mí la película y los gastos y de sala y listo, ya está. Y la ven. Nunca se juntaron para ver a Fellini. Y así es la cosa. Y así seguimos hasta el 92. Yo creo que todos esos años, esos casi 30 años, Saladillo puede decirse que vio en cine, vio lo mejor. Yo acá quería empezar a hacer en el cine español un cine para recordar, porque lo que está prohibido pasar son todas las películas que están en que no han vencido los contratos, que se están manejando. Esas hay que ir a las compañías, hacer contrato y tener el equipo para pasarlas. Todo ese cine viejo se puede dar tranquilamente. Y yo quería hacer un ciclo de cine, un día a la semana, por ejemplo, y meter una película vieja y pasarla. Para todos aquellos los que se acuerdan, y los nuevos que no lo han visto nunca, que van a ver un buen cine, que no lo conocen. Porque en la televisión ven cine, mucho cine, pero mucho mal cine. Y así que después de eso, me he seguido dedicando a hacer cositas. Casi todo lo que vos ves acá, es casi todo, son todas cosas viejas, arregladas, hechas por mí, estantería, esto, el otro.
Lo fui haciendo de pedazos y hice todo de madera. Qué bonito. Y todos los pedazos le iba haciendo. Acá son dos tirantes, acá son madera de tabla de piso. Y después le fui dando forma con otros pedazos de madera y todas las endijas los rellenaba con aserrín con cola. Bueno, mi nombre es Luciano García, más conocido por Lucho. Todo el mundo me dice Lucho. Tengo una familia, una esposa, un nene de 6 años, el cual mañana me va a dar una sorpresa. En una de las presentaciones que tenemos con el elenco Independiente del Globo, que es un elenco que llevamos adelante mi señora y yo, es de expresión teatral infanto-juvenil. Estoy haciendo el último año de secundario para poder empezar a estudiar formación actoral el año que viene, el 2012. Ahora estoy en un taller textil trabajando. Trabajo de 6 a 3 de la tarde y después, bueno, de 3 a 6 de la tarde tengo otro empleo por el cual también recibo una remuneración. Y a la noche voy al colegio y los fines de semana me dedico mucho al teatro. Y un día a la semana me rateo del teatro para venir a hacer teatro acá. Al teatro llegué por varios caminos, digamos, probando de todo. Y bueno, yo conocí a un amigo de mi papá, que era zapatero, y él hacía teatro acá en Saladillo. Entonces le pregunté a mi papá cómo podía ubicarlo. Mi papá me dio la dirección, fui a verlo, y él me mandó al negocio del actual profesor de teatro en ese momento, que era Alejandro Cabenagui. Bueno, fui a verlo a Alejandro Cabenagui y le dije que quería actuar, que me gustaba el teatro, que sentía algo especial por esa disciplina. Siempre digo que él me hizo entrar por la puerta grande al teatro, porque cuando me vio me dijo: tengo un papel que te va a ir como anillo al dedo. Andá el martes a las 10 de la noche al Teatro La Comedia. Bueno, el martes siguiente fui a las 10 de la noche y de buenas a primeras me dijo: este es tu libreto. Y me dio un libreto gordo así. No es un hobby para mí. Es un trabajo. Es mi mundo. Es mi espacio, mi lugar de contención. El lugar donde me suelto, donde vuelo, donde logro imposibles, como te decía hace un rato. Donde cruzo fronteras, cruzo épocas. Cruzo todo lo que quiera cruzar, o sea, alcanzo todo lo que quiera alcanzar. Bueno, mi nombre es Fernanda Soledad, mi segundo nombre, Menchaca mi apellido, como suena, Menchaca, CH. O sea, la persona que soy me lo hizo el teatro. Lo que tengo me lo dio, o sea, mi hijo, mi marido, hasta ahora, gracias a Dios, es la persona que más admiro. Es lindo tener a alguien con quien compartir lo que realmente sentís, porque cuando tu familia no lo entiende o tus amigos no lo entienden, lo que significa el teatro para vos, y de repente encontrás una persona que no hace falta explicarle, porque lo estás sintiendo, entonces para mí él es la persona que más admiro, tanto como actúa, cuando me corrige, cuando me marca, cuando hacemos algo juntos, cuando opinamos, cuando armamos algo o dejamos de armar. Admiro su carácter, su forma de ser. Aprendo mucho de él. Con mi hijo, su primera palabra, una de las primeras, fue tata, que significaba teatro. Él pasaba por el teatro, señalaba y decía tata. Gateó en el teatro, caminó sus primeros pasitos en el teatro. Entonces, para mí, en primer lugar está el teatro. Es obvio, porque todo me lo dio él. No necesito decir, no, primero a mi hijo, segundo a mi marido, tercero el teatro. No, el teatro allá arriba. Porque lo que viene de más, viene a raíz de eso. Yo tenía parientes que vivían por Villa Urquiza. Hermanos de mi papá. Entonces a la noche, yo era chico, tendría 8, 9 años. Mis tíos me dicen: vamos a ir al centro a comer pizzas a las cuartetas. Bueno, llegamos al centro. Cuando me encuentro con la calle Corriente, fue algo así como, me asombré, veía tantas luces, tantos carteles luminosos,
los carteles de los teatros que prendían y apagaban, que en un teatro estaba la Tita Merelo, que en el otro teatro estaba Torri, que en el otro teatro estaba Pepe Aria. Y yo decía, todo eso para mí era un sueño, que yo lo había vivido en las revistas. Y entonces, en mi imaginación, que siempre tuve como buen pisciano, soy, ¿no? En mi imaginación yo dije, yo un día voy a tener una foto mía en la calle Córdoba. Un muchacho de Canal 9, Miguel Ángel Espera, debuta como director de teatro en una obra. Y bueno, me sacan fotos con el que tenía que hacer yo mi personaje. Y la colocan en los vidrios del cine San Martín. Entonces, vine a estar en la calle Córdoba. ¡Y Dios! ¡Mira dónde termino! ¡En Cana! Venga usted. Qué lástima. ¿Permiso? Acérquese. ¿Cómo se llama? Berta. Berta Rodríguez. ¿Con qué Rodríguez? Permítame documentos. No los traje, me los olvidé. Así que los olvidó. Bueno, pase a declarar. Gran álbum de novelas completas. Esta es de María Rosa. Esta es de Anaí. En esta es. Me empezaba a gustar más la parte de dirección. Y vos sabés que en esa época, o en esta época y en todas las épocas, el actor es muy ambulante, tenés que andar todos los días atrás de los canales, a ver si hay algún papelito, a ver si conseguís algo, para qué. Y bueno, y eso me fue como un poco cansando. Es la obra que te digo, fue la primera obra que se daban un beso en la boca a los hombres. Que hoy anduve buscando la foto, que era una foto de cartelera que estaba en el Teatro San Martín, y no la pude ubicar. Este soy yo, después acá con Bebán, que hicimos Malevo, acá con el negro Rey Charol, que hice una con Steven, después acá con Osvaldo Pacheco y Amelia Benzel. Sí. Acá con Luis Dávila, un actor de esa época. Y sí. Acá todo el elenco que hicimos. Acá está la Bruso, está la Bisuti, que está el Camero, cuando recién se iniciaba. Un elenco del Canal 9, éramos acá cuando yo estaba en el 9. Y esta es una alta comedia que hicimos con Perla Santalla. El castillo de la gente fea, no me acuerdo cómo era el título. Y la piecita que yo estudiaba y hacía de actor, y que es esa piecita que salía de arriba. Esta casa se vendió hace 5 años. La casa mi abuelo la compró en 1939. Él la compró, la estaban haciendo. Y bueno, mi último recuerdo, qué sé yo, mira, te puedo decir de cuando estaba el taller de teatro contemporáneo, por ejemplo, veníamos a tomar fotos en el jardín, acá en los balcones, y después, viste, tengo un montón de recuerdos de familia, digamos, de las noches de Navidad, de hacer el arbolito, de todas esas cosas. Que quedaron en mi mente. Yo paso muy poco por acá cuando vengo a Saladillo porque me trae mucha nostalgia. Sí, ahora mismo estoy hablando con vos y tengo así un nudo en la garganta. Son recuerdos. ¿Qué va a ser? Todo tiene un fin.
principio y un fin. Diarios que pedían gente del interior que se presentaran a dar un examen a Canal 7. Mandé para contestar sobre cine argentino. Fue en el año 60. Yo perdí la noche antes de llegar a los 100 mil pesos. Cobré 50. Que lo invertí en un negocio que yo tenía acá. Mi papá tenía la peluquería y yo tenía la boutique y artículos de regalo, todas esas cosas, y tenía la peluquería, pero traía muchos encargues para casamientos. Yo viajaba mucho en esa época a Buenos Aires a buscar libretos de teatro porque era cuando justo yo estaba haciendo teatro con Elia Salipi. Y ya te digo, en ese tiempo la televisión no llegaba bien acá. Entonces la gente se reunía en el Club Huracán a verme. Pero qué, había noches que me veían, iba y venía la imagen. Pero después el mismo programa lo pasaban por radio. Después volví en el año 80 y pico, era también en Canal 7. Pero no te daban dinero en ese momento. Te regalaban viajes. Y yo me gané un viaje a Bariloche. Ya me había prácticamente retirado, no quería volver a hacer más nada. Desde mi debut en teatro en el año 49 hasta ahora, son muchos años y estoy un poco cansado, pero es como que cada noche que vengo a ensayar te dan una inyección de entusiasmo. Sabrina Bellesi, tengo 18 años, hago teatro desde hace 3-4 años. Primero empecé acá, bien tranquilo, y ahora, gracias a Dios, tengo la posibilidad de estar estudiando con Norman Brisky y el año que viene, si Dios quiere, en la Escuela de Teatro de La Plata. Básicamente, yo no estaría haciendo lo que vamos a hacer si no fuese por mi vieja. ¿Por qué? Mi vieja me crió desde que nací sola, hasta los 6 años. Y más también. Después de los 6 años ella tuvo una pareja, mi viejo a mí me abandonó desde Levatés. Y sin ella yo acá no estaría. Me crié desde los 6 años sola hasta que conocí a mi padrastro, que yo tengo hoy el apellido de él, y es mi viejo. Si vos me preguntás si es mi papá. Pero bueno, ellos ahora hace 2 años que están separados, qué sé yo, él me apoya un montón también, al igual que el resto de mi familia. Pero el apoyo incondicional, y que si no lo tuviera, no sé si estaría acá, es el de mi vieja. Estuvo siempre, pero siempre y siempre. En cada locura que se me ocurría a mí referida al teatro, yo he llegado a tener locuras con Buenos Aires. Un día, vos fíjate lo loca que estoy. Dije, mami, me quiero asentar una plazoleta de Buenos Aires. Me saqué un pasaje y me fui. A probar suerte, a tirar currículum, a mirar. Yo tengo locura con Buenos Aires. Y mi vieja me apoyaba en eso. Cualquier cosa que sea referida a esto y a todo lo que me pasó siempre. Pero sí, mi vieja, yo acá, hablando con vos, me está bien. Y no se comió un peje, pobre, no. Hay que cuidarle unos cortos acá en los codos.
¿Querés hacerla con raya así al medio como está o todo para atrás? A ver. ¿Así que se marque la raya o ahí? Ay, no sé, Mari, ¿qué opinas vos? Vos siempre te abrís un poquito el pelo en el medio, ¿no? Que te sientas cómoda. ¿Cómo te sientes, Augusto? Te siento vieja de cualquier manera. Soy la persona que vos conociste, trabajadora corporal, pintura, mujer de pueblo, ama de casa también, mamá de dos hijas, mujeres. Y tengo un compañero fiel desde entonces, he sido docente muchos años y ahora estoy en una profesión libre que es trabajar con mi cuerpo. Dentro de lo que yo sé hacer como trabajadora corporal, puedo trabajar con estos grupos que se inician sin conocer su propio cuerpo, su propio estado de ánimo, su auto, digamos, percepción. Y el arte ocupa gran parte de la vida, ¿no? Yo no concibo una vida sin arte. Acabo de dedicarle a una sobrina que cumple 40 años, la vida es arte, pero arte para vivir es más. No sé por cómo vino la conversación y yo dije, uy, Del Carril, mirá, Del Carril, venir a parar acá, venía Mayo a comer pulpos, no sé. Y un señor me mira así y me dice, ¿qué tiene que hablar usted de Del Carril? Y yo le digo, no, nada, estoy hablando bien. Le digo, porque yo viví en Del Carril, nací en Saladillo, pero viví en Del Carril como 9, 10 años. ¿Y hasta qué estuviste acá? Y hasta que se fueron los... cuando vinieron los militares. Como yo era asistente de dirección de Diana Álvarez, y en ese tiempo me había hecho una amistad con Polo Cortés, que era el hermano de Osvaldo Pacheco. Me había hecho una amistad con Diego Botto, que era el sobrino de Nené Cascallar, que era autora de varios teleteatros del 9. Y un día llegó al canal y nos enteramos de la noticia que lo habían llevado de la casa Polo Cortés y a los 15 días desapareció Diego Botto. Y me agarró como un miedo, dije, a ver si se creen que porque yo estoy tengo algo con ellos, qué sé yo, viste. Y me fui, renuncié y renunciamos varios, nos fuimos varios. ¿Vos vivías en el teatro? Y no, tenía teniendo la peluquería. Pero al mismo tiempo yo estaba contratado por el Museo del Cine, ayudaba a hacer entrevistas, actores que donaban cosas para el Museo del Cine. Buen día. Reintegradas porque yo fui exalumno de esta escuela. La maestra Corrina Michelli. Gracias, sí. Todos esos son.
La señora Rina. ¡Pate! Que anda medio engripada. ¡Hace paja! ¡Anda engripada! ¿Cómo es su nombre? ¿Eh? ¿Cómo es su nombre? Rina. ¿Rina? Michelini. Pero vos sos entonces la que fue mi maestra. Claro. ¿Néstor? Yo te entendí ahora bien, Rina. No, soy yo. Claro, vos sos la que me hiciste hacer una obrita de teatro que se llamaba, ¿sabés cómo? ¿Cómo? El sueño del Canillita. Claro, y vos recitaste. ¿A vos te gustaba? La poesía. Exactamente. ¿Eh? ¿Ustedes vivieron acá? Claro, al lado de lo de Boyero, ¿te acordás? Después se fueron a Saladillo. A Saladillo. ¿Dónde estás ahora? Yo vivo en Buenos Aires. Lo que más recuerdo que vos me dijiste, Néstor, yo voy a hacer una... Era la fiesta de fin de año. Sí. Y voy a hacer el sueño del Canillita. Vos vas a hacer el Canillita. Y a los poquitos días... me acuerdo. Con el diario. Sí. Me acuerdo. Y a los poquitos días me dijiste, a vos te gusta mucho esto. Vos vas a ser actor, me parece, cuando seas grande. ¿Y sos actor ahora? Y trabajé, sí, de actor, pero ahora estoy más en la dirección de teatro. ¿Tu padre? No, mis padres murieron ya hace los dos, sí. Espérate, ¿cómo se llamaba tu mamá? Mi mamá Isabel. Isabel. ¿Y tu papá? Y mi papá Juan. Que teníamos la peluquería al lado de donde ustedes estaban de pensión. Claro, nosotros estamos en la pensión de doña María Churru. Churru. Al lado estaba Boyero. Exacto. Y usted en la esquina tenía la peluquería. La peluquería. Sí. Bueno, ha sido un gusto enorme verte después de tantos, tantos años. Esto era la peluquería de mi papá y donde yo viví 9 años de mi vida. ¿Acá estaba la peluquería? Acá estaba la peluquería. Peluquería Mancini. Y acá enfrente había una tienda muy grande de unos turcos, Abraham, una de las mujeres que vivían ahí, hermana del dueño de la tienda, tocaba el piano y cantaba y cantaba. Y yo, cuando sentía el piano que ella cantaba, yo me iba a la casa de ella porque me gustaba y escucharla cantar. Y entonces yo decía mis poesías que a mí me gustaban de chico y ella me hacía los fondos musicales. Y el paseo nuestros era sentir el pito del tren y vos calculás que corríamos de una carrera, llegábamos a la estación, porque yo vivía casi enfrente a la estación. Entonces era el tren que... Había 4 trenes por día. El que iba para Saladillo, el que volvía para Buenos Aires, el que iba para Saladillo y el que volvía para Buenos Aires. Y acá pasan las vías del tren que van para Saladillo. Todo acá. Todo acá eran los circos, los circos de mi época. Ellos trabajaban todos los días, descansaban un día nada más, creo que los lunes. Y el espectáculo era de noche, era primero todos números de pista, payasos, trapecios, perritos. ¿Viste la jaula con unos leones chiquititos así? Y después había un intervalo y después se hacía teatro. Yo me venía casi todas las noches a ver las obras de teatro y cuando todos los chicos, los padres, le hacían la cama cuando empezaban las obras de teatro,
armaban tres o cuatro sillas, los chicos se quedaban dormidos porque a nadie les gustaba ver teatro, ¿no? Y yo me quedaba a ver las obras de teatro. En esa época vi la obra Santos Vega, Juan Moreira, ¿cómo era el otro? Allá va el Recero Luna, eran todas obras camperas. Había una obra de Belisario Roldán, que era el Caballito de Batalla, que era el Rosal de las Ruinas, que lloraban hasta la silla de dramáticas que eran. Los chicos del circo, el tiempo que el circo se quedaba en un pueblo, más o menos eran de 20 días a un mes. Eran circos ambulantes que iban de pueblo en pueblo. Y los chicos iban al colegio, a donde hoy estuvimos, los chicos del circo. Entonces nos hacíamos amigos de los chicos del circo y veníamos todas las tardes a jugar con ellos. Y a mí me había encantado tanto la vida del circo que un día voy a mi casa y le digo: papá, no me dejás irme con el circo porque yo quiero ser actor y me quiero ir con los circos. Casi me matan, me dice, pobre de vos que te... 2005-2006 me dije que quería bailar danzas. Y una amiguita bailaba danzas españolas, entonces, bueno, bárbaro, nada. No presté mucha atención, en la parte de arriba tiene un salón, la Asociación Española, y bueno, iba ahí a bailar danzas españolas. Y en el 2006, esto que te decía, no sé por qué, estaba parada en la puerta y le pregunto a una persona que estaba en la secretaría de la Asociación Española, que pasaba con el teatro, que estaba siempre la puerta cerrada, que había escuchado que la municipalidad lo quería arreglar hace años, y que por qué no se arreglaba, por qué no se abría la puerta. Y entonces me dijo que no, que eso era imposible de hacer, porque faltaba muchísimo dinero, y le dije si no me dejaba entrar. ¿Cómo no? Pues entramos, abrió la puerta, y cuando entramos prende un... da la luz y veo un galpón con mucho olor a humedad, porque se ve que se llovía muchísimo, con una carpeta de cemento, de piso, y nada. Yo creo que me estremeció un poco mi paso por el teatro. Yo en Jardín Infantes había bailado en ese escenario y tengo una foto disfrazada de flor, de flor color fucsia. Y tengo esa imagen de la sala y de la emoción que a mí me produjo estar ahí en ese escenario a los 4 o 5 años. Todas esas emociones que me habían generado estar ahí me volvieron, o sea, como que fue un ida y vuelta en ese momento. Dijo, esto es lo que a mí me movió un poco, entrar y ver y empezar a involucrarme. Justo ese año me beca el gobierno español porque yo había hecho un proyecto que se llamaba Ciudad Digital. Y en realidad me dieron un premio por el proyecto, entonces me becan para viajar a España. Y hablé con algunas personas del Ministerio de Cultura, pero no tuve mucho eco. Y en el 2007 otra vez me becaron para trabajar con otra gente, otros 15 latinoamericanos sobre firma digital. Y ahí ya el proyecto tenía unas cuantas hojas. Y fui mucho más convencida, ya sabía dónde podía ir y todo, y me fui. En enero, a fines de enero, nos habían depositado euros. Bueno, entonces me fui a hablar con el intendente municipal y dije que estaba muy contenta con esto que estaba pasando. Y él dijo que, bueno, él iba a poner la misma cantidad de dinero. Y en realidad había quedado solo, teníamos el Teatro Marconi, que tampoco estaba abierto, que también le faltaba refaccionar, y el Teatro Comedia, que gracias a ellos hemos tenido alguna oferta teatral en todos estos años, que siempre valoro su trabajo. No había nada, no había butacas, nada. ¿Cómo hacemos con las butacas? Ignacio Alanis, que es el arquitecto en Buenos Aires, se metió en un lugar, andaba averiguando, en un lugar que fabricaban butacas. Le dice, mira, esta butaca restaurada te la dejo en 250 pesos. Pero a nuevo, ¿eh? Te la dejo restaurada. Y bueno, fuimos al canal de televisión local. Fue Enrique Martínez, que era el presidente, Enrique Moyer, creo que Caride también, Roque fue. Y yo me quedé en el teléfono por las dudas, porque el dueño del canal, que es Aldo Rachid, que realmente nos ayudó muchísimo también, así, desinteresadamente, por parte de actor, me dice, vos a tener el teléfono. Y yo decía, ya veo que no llama nadie con esto de la campaña. Así que le dije a todos mis familiares, por favor, donen alguna butaca. Y empezó a sonar el teléfono, y yo tenía el teléfono y me decían,
Ay, Anita, vos no sabés. Cuando yo era chica, me puse de novia con mi marido en la butaca, tanto arriba. Yo quiero donar una butaca. Que tenga mi nombre, porque dijimos, le podemos poner el nombre que ustedes quieran. Que tenga mi nombre y el de mi marido. Ay, bueno, muchas gracias. Al otro. No, porque yo quisiera, porque mi abuelo fue uno de los que estuvo, vos no sabés, me contaban todas sus historias. Otras personas fuimos a verlas, donaron dinero para el telón, pues no, tampoco no nos alcanzaba el dinero. Compramos un proyector, hicimos una sala multimedia, porque el proyecto en realidad, cuando yo lo llevé, no llevé solo la historia del teatro, sino que llevé un proyecto. ¿Qué es lo que yo haría si España ponía ese dinero, no? Entonces les dije, bueno, yo haría un centro cultural multimedia, que sería un espacio que tiene más proyección de futuro. El 16 de noviembre lo inauguramos. A esta edad también uno piensa qué deja o qué puedes generar de bueno para los que vienen, ¿no? Cuando hicimos la primera proyección de cine, una mamá me dice, vengo porque nunca fue al cine, un nene de 8 años. Nunca fue al cine y me preguntaba, ¿y qué hay ahí adentro? ¿Hay animales? ¿Qué hay ahí adentro? Yo decía, por ahí uno piensa que todo el mundo tiene la misma posibilidad de ir a un cine en otro lado. Y no era tan así. Muchísimos chicos que la primera vez que fueron al cine fue en la sala del Teatro Español. No, pero él dice que igual le pasara lo que pasara, lo hace y se va, ¿qué va a hacer? La mamá de Carlos, una CB, internada grave. A mí las salas de por sí así va siempre. Claro. Tengo un gran amor a esto de y entrar las salas. A los camarines cuando no hay nada. A mí me llama la atención el olor. Una hora, dos horas antes del estreno, estar en los camarines es hermoso, porque te estás preparando. ¿Qué? Hay toda una adrenalina especial. Sí, ahora nos traen una copita, me parece que tú. Pero están todos pensando lo mismo. Sí, che, afloje. Yo estaba pasando por una situación terrible en ese tiempo, ahora, bueno, gracias a Dios, ya pasó. Pero por esos días, mi hijo mayor tuvo un accidente de tránsito con la moto. Eso fue 2 días antes del estreno. En Buenos Aires, me fui hasta allá, estuve con él estaba en terapia. Cuando llegó el día del estreno, él todavía estaba en una situación crítica, no sabíamos, o sea, estaba fuera de peligro, pero no sabíamos si iba a tener alguna secuela, el golpazo ese que se dio. Si me quedaba ensimismado en la depresión que tenía, porque la verdad que se pegó un golpazo bárbaro este pibe, no iba a aportar nada. Tenía ganas de que la obra salga bien, de que esté todo bien y que termine enseguida y llegar temprano otra vez para ver cómo andaba mi hijo. Me
gel. Ah, yo traje igual gel también. Ah, trajiste para qué. Me peino para atrás, así. Para Alejandro. A la lambida de vaca. Claro. Pero no te cortaron el pelo. No, aparte. Entre saqué un montón, me saqué toda la paja que tenía. Me saqué las pajas de encima. No digo nada porque si no. Mari te va a acompañar. Hasta que salgas. Cuando tenés el cambio de vestuario. Sí, pero vos me entendiste lo que yo te dije allá. Sí, te maquillás allá, todo allá. Todo lo de Arlequín lo empezás a hacer allá y lo terminás. Entonces allá. Tengo que dejar todo allá. No, cualquier cosa. Después me como una mentolito y me empiezo a dar vuelta. Último ensayo después del estreno, ¿no? Esa. El domingo antes del estreno. Aquí estamos con una parte del grupo. Fundadora soy y quiero decir que el grupo se llama La Jalera y queremos agradecer a unos comercios que con esto que nos han donado los comercios pudimos hacer el programa y ayudarnos un poco para también la parte de maquillaje y etcétera de cosas. A Acuarela, Óptica Di Leo, a Gama, Irupoc, Tenalia, Turismo Tenalia, la Joyería Zabaleta, El Remanso, Siempre Tela, Molfino Manía y Mampar. Yo soy la tía Fernanda. Mi cuñada. Y no puedo ni ver al tío Arquímedes. Bueno, hizo una obra, como dijo él, ambientada en 1945. Y no voy a adelantar más nada, vengan a verla, che. Útil. Me daba cosa que yo más útil de pronto. No sé, dice que poner una silla. No, son turistas. Andaban desde hace rato con los monos. Ya se están vendiendo. A Ibáñez Menta, cuando él trabajó la misma noche que había muerto su papá, la mamá era. La madre había muerto ya a la mañana o a la tarde, no sé. Sí. Él vino, dio la función, cuando terminó, no dijo antes de la función. Sí, 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 sí. Él terminó la función, salió al público, entonces comunicó que había fallecido su mamá y que volvía al velatorio. Y el público lo aplaudió, calculad. Te dije yo, bajamos. Pero vos porque querías que estuviera con vos. Sí. No, y esto es una cosa que sí. Si yo tengo que estar en un lugar y vos a lo mejor tenés que estar en otro, tenés que entender. Lo mismo me pasa con el mío. Y la acostumbré chiquito. En los ensayos sí, va, viene, corre, molesta, jode, pero el día del estreno él ya sabe. Y me preparaba todos los trajes ella siempre. Me acuerdo que nos hacían los trajes de para bailar el carnavalito de Alpillera. Sí. Los guardaba. Y en febrero como un pito de Alpillera. A mí una vez me impresionó un diablo. No, lindo el papel que me tocó a mí una vez en nivel secundario. Media hora ahí. Lindo, lindo, lindo el papel que me tocó a mí en nivel secundario de Minotauro. No se apuren, no. Disfruten del escenario, que esta noche es la noche más linda. Ay, qué emoción. Entonces disfrútenlo al escenario y olvídense cada uno, olvídense que ya no son ni Jorge, son cada uno sus personajes. Ay, qué nervios. Un pachangueano. Gente. Me importa que me vea otra gente que no me conoce. Me da vergüenza que me vea mi familia. No, no pasa nada. Después se me va a dejar de ver. Ella siempre la loca de la familia. Bueno, ¿no? Ya que hace teatro. Estoy contenta porque vino mi mamá por primera vez a verme. Suerte. Chao, Valco, suerte. Chicos, hay gente arriba, con eso les digo todo. Es un taller de la Asociación Española de los Talleres Culturales, que era un anhelo muy, muy, muy grande de la asociación.
En Saladillo tiene que nacer todos los días una esperanza que por nuestra fe, por nuestro trabajo, la tenemos que convertir en realidad. De manera que, Enrique, por tu intermedio, le hago a la Comisión Directiva una invitación a que imaginen nuevos sueños, nuevos desafíos. Agradecer que nos acompañen. Muchísimas gracias, que han movilizado tanto y que nos están acompañando. A todos, muchas gracias. ¿Hay algo de lo que te arrepientas o que te gustaría poder haber hecho distinto? Sí. Me quedaron muchas cosas en el tintero. Tengo varias asignaturas pendientes que no las pude realizar. Tal vez no las pude realizar porque tuve miedo. Fui un tipo muy miedoso. El poder, sí, pero ¿y si me va mal? Y me quedaron cosas que estoy seguro que hoy en día me hubiese ido muy bien. Pero ya está. Ya fueron y bueno, ¿quién te dice que si es cierto que vamos a tener otra vida, como dicen, las podré cumplir? Yo creo que a todos nos pasa un poco de que nos quedan cosas. Si te apareciera Mefistófeles, ¿no? Como el Fausto criollo, y te permitiera pedir a elegir, ¿no? Entre un deseo grande y tres de tamaño medio, ¿qué le pedirías o qué le dirías? Mira, yo le pediría tres de término medio. Le pediría agradecerle en primer lugar la niñez y la juventud que tuve, que fue hermosísima, que me gustaría volver a tenerla, ¿no? Esa es una de las primeras. Me gustaría volver a tener la misma familia que tuve, con mis, a veces, ¿cómo te puedo decir?, errores, y con mis virtudes, como todos tenemos. Pero sí me encantaría volver a hacer teatro como hice hasta ahora y poder llegar a haber sido una figura importante. Ha ha ha!
Si no puedo salir de la sala. Esta es mi otra hija. Con esa obra, mi amor. Saludos a todos los que pueden voltear ustedes. De ahí. No vale. Bueno, me alegro. Muy lindo, Felicito. Sí, bueno, gracias. Nos alegra que les haya gustado. Yo tuve momentos felices en el sentido cuando nacieron mis hijas. Para mí fueron importantísimos, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Cuando nació mi primer nieto, es como que yo fui abuelo a los 50 años. Soy abuelo, una palabra que siempre me había parecido un poco tan así lejana para mí, y bueno, son las cosas de la vida, ¿no?, que te van sucediendo. El haber conocido, por ejemplo, tanta gente del ambiente artístico de la época pasada, para mí fueron momentos muy lindos. Entrevistar gente de una época que ya prácticamente la nueva generación no recuerda. Para mí son momentos muy felices de haber podido trabajar aquí en mi pueblo, haber trabajado en mi pueblo durante tantos años haciendo teatro, y ver que a pesar de que yo me he ido de acá y que vuelvo cada tanto para dirigir, cómo la gente me expresa su cariño, me expresa su ganas de preguntarme cuándo vas a hacer otra obra, cuándo vas a volver a estrenar. Y más que todo, el haber podido conocer tanta gente de mi pueblo, de tantas generaciones distintas. ¿Dónde te gustaría estar en 10 años? En Saladillo, haciendo lo mismo, en mi pueblo. Yo, mis familiares son desde 1860 de Saladillo, y yo soy de Saladillo. Todas las veces que he viajado, que he tenido muchísimas veces de oportunidades de viajar y que conozco bastante el mundo, siempre me pongo en situación de, bueno, yo me voy a quedar acá. Y cuando me pongo en esa situación, tengo que dejarla rápidamente porque me angustia mucho. Saladillo es mi pueblo, es mi ciudad, es mi lugar, es mi espacio. Este es el lugar que es mío, no hay otro, en ninguna parte del mundo. En mi casa, con nietos, me encantaría, no sé si los voy a tener, pero me encantaría. La familia, sabes que es muy importante, la nombro constantemente. Y por supuesto, seguir haciendo teatro, estrenando obras, viajar, me gusta mucho viajar. Y una de las cosas que me gustaría es poder viajar y ver teatro en otros países. Sin rutina, una vida sin rutina me gusta, me imagino. Mucho más panzón y canoso. Me imagino acá mismo en Saladillo, tal vez con no tantos
no tantos apremios económicos, un poco más tranquilo con eso. Y me imagino dirigiendo teatro, me imagino con un grupo de teatro acá en Saladillo, con gente joven, y me imagino dirigiendo teatro y diciéndole las mismas cosas que decía, que me decía mi maestro a mí. Mi maestro es Alejandro Cabenaví, y todas esas cosas que él me enseñó, me lo imagino yo transmitiéndoselas a estos chicos nuevos que van a empezar a hacer teatro. Me lo imagino así. En 10 años, yo estoy muy conforme con mi vida. En 10 años me encantaría tener la vitalidad que tengo hoy, tener la comprensión que hasta hoy tengo, por suerte, tener lo que tengo. Estoy muy conforme con mi vida, y por ahí, si la vida me fuera muy generosa, desearía tener nietos. No sé si me va a ser tan generosa la vida, pero me encantaría estar con mi pareja, con el hombre que está hoy conmigo, que es el padre de mis hijas, y tener nietos. Si quisiera seguir actuando, si quisiera hacer, seguir actuando dentro de 10 años, si puedo seguir actuando y si puedo seguir con el coro, son dos pasiones que tanto una como la otra me encanta. Haciendo un teatro más tranquilo. Yo siempre sueño con tener un hijo, una familia, ¿viste? Pero siempre dije, cuando yo lo tenga, va a ser el día que yo termine de estudiar, termine mi casa, tenga mi trabajo. Que yo sé que me puedo tomar por ahí un tiempo para estar con mi nene, disfrutarlo. Pero sí, me veo siendo, o me quiero ver, no famosa, sino reconocida, que es distinto. Porque uno famoso se puede hacer por salir a hacer cualquier tontería en la televisión. ¿Entendés? Yo quiero ser una persona reconocida, que a la gente le gusta lo que hago y que diga, mirá la loca esa, qué buena que es. Eso sueño, eso me encantaría. Pero me veo haciendo teatro, dando clases, viviendo en Buenos Aires. Sí. Viviendo en Buenos Aires. Yo sé que voy a estar en Buenos Aires. Es mi lugar. Un sueño profundo que tengo sería que de acá a 10 años esté viviendo en teatro. Dirigiendo, ¿por qué no? Me encantaría. Siempre soñé con dirigir, con hacer una obra propia, con un elenco propio, siendo otro de los sueños que tengo por ahí postergados, el ser coreógrafa, siempre me gustó. Sin pisarle la cabeza a nadie, porque eso no te conduce a nada ni te lleva a nada. Ni pisarle los dedos al escalón que viene abajo tuyo, no. Yo creo que es al revés, que si querés llegar, levantar al que viene abajo tuyo. Porque quizás ese que viene abajo, quizás sea cuando pase tu cabeza, que vos le decís, bueno, yo me agarro fuerte y pasa vos. Cuando esté arriba vas a ser el que te tire la mano. No superada, no sabiéndomelo todo, pero sí deseo haber aprendido mucho más de lo que sé. Ese es mi mayor deseo, haber aprendido más y que la vida me recontra desafíe el doble de lo que me viene desafiando y de lo que me cuesta hoy por hoy seguir con el teatro, y no importa, venga más, siempre y cuando me ayude a ser mejor persona, a ser mejor mujer, mejor mamá y mejor persona. Mirarme al espejo y decir, estoy contenta con lo que veo. Me encantaría estar arriba de un escenario. Haciendo lo que me gusta, actuando, y quizás también actuando con mi hijo. Uno no sabe si los hijos van a seguir los pasos de los padres. Me encantaría que él siguiera los míos y siguiera los de mi esposa también. Y bueno, qué mejor que salga un actorcito, ¿no? No aspiro llegar a la televisión, a tener fama o esas cosas que por ahí no te dan. Digamos, el regocijo que vos andas buscando. Yo quiero hacer teatro, quiero actuar y no me importa si la gente me conoce o no. Lo que quiero hacer es vivir de lo que me gusta hacer.